Y ahora nos trasladamos a la Patagonia de Argentina para recibir a la doctora Soledad Bercelino. Muchas La gracias, un doctora, saludo. muchas gracias, Ignacio. La doctora Soledad Bercelino nos presenta la conferencia titulada La categoría de dispositivo y su heurística para el análisis de la educación inclusiva, en la que plantea que en la última década, sectores del campo académico como de las políticas educativas proponen modificar las condiciones de la escolarización, planteando la necesidad de organizar de otro modo los tiempos, espacios, agrupamientos y saberes como estrategia para atender las diferentes formas de expresión de la exclusión educativa. En ese marco, en esta comunicación, se profundiza en el vínculo problemático entre el sistema de prácticas que hacen a las instituciones educativas con su materialidad y sus particulares formas de ordenar y regular personas, tiempos, espacios, saberes y los procesos de producción de saberes y subjetividades que ahí acontecen. En este artículo, producto de una investigación teórica, argumentará sobre la potencia de analizar los procesos de inclusión-exclusión educativa a partir de la heurística de la categoría de dispositivo, concibiendo al sistema de prácticas que configuran las instituciones educativas como dispositivo. Asimismo, se avanzará en una propuesta para dimensionar esa noción caracterizada por su alto grado de abstracción. Para ello, en primer lugar, la diferenciará de otras afines como el de gramática y cultura educativa para luego profundizar en el estudio de la noción. Además, se explicitará la heurística del concepto de dispositivo con especial énfasis en su carácter productivo, su performatividad, es decir, su potencia para producir subjetividades. La doctora Soledad Bercelino es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Nacional del Comahue, es doctora en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en sociedad e instituciones por la Universidad Nacional de San Luis. Desde el año 2006 se desempeña como asistente de docencia regular, dedicación simple en la Universidad Nacional de Comahue y desde el 2010 también como profesora adjunta regular, dedicación completa en el área de teoría y metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Río Negro. Además, integra el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro e investiga sobre la relación entre las condiciones institucionales y su impacto en el aprender. Es investigadora categoría 3 en el programa de incentivos. Ha dirigido 6 proyectos de investigación y actualmente dirige 2 vinculados a las condiciones institucionales del primer año de la universidad y los aprendizajes que ahí acontecen. Es autora de artículos, capítulos de libros, informes técnicos y libros, entre ellos La escuela y los desencuentros con el saber y transiciones, hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios. También es directora de tesis de grado, de posgrado, becas de iniciación en investigación, becas SIN y becas doctorales CONICET. Ha sido directora de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Nacional del Comahue. También ha sido directora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales, sede Atlántica, de la Universidad Nacional de Río Negro. Y es directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Becaria del programa Erasmus Europlata y ha realizado una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sociales con la tutoría de Sousa Santos Boaventura, en Portugal. La conferencia de la doctora Soledad Bercelino será realizada mediante un video grabado que solo podrá ser visto a través de YouTube, por lo que solicitamos proyectar el video, por favor, de la ponencia de Soledad a continuación. Buenos días a todos y a todas.
Un gusto estar en este encuentro, en este panel de discusión. Hablemos de inclusión, interpelaciones críticas para un mundo otro, al cual he sido generosamente invitada por el CELEI. Me honra mucho compartir este panel con amigos, amigas y personas tan reconocidas como los colegas que hoy van a exponer. Por razones personales no puedo estar presente hoy personalmente sí, en el panel, pero bueno, voy a dejar, digamos, porque no quería faltar, dejar esta presentación para ustedes, que he preparado para ustedes. Bueno, mi presentación, lo que yo traigo acá a la conversación, se titula La categoría de dispositivo y su heurística para el análisis de la educación inclusiva. Lo que voy a compartir con ustedes es la construcción conceptual que he realizado y que orienta mis investigaciones desde hace algunos años, que tiene que ver con justamente esto, con poner en valor el constructo teórico de dispositivo para pensar las condiciones de escolarización y a partir de allí para pensar y para analizar e investigar empíricamente las condiciones de escolarización y sus efectos en términos de inclusión o exclusión educativa. La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por la sanción, como ustedes saben, en toda la región de leyes que aumentaron la cantidad de años de la educación obligatoria y por la universalización de la cobertura del nivel primario y avanzamos también a hacer lo mismo con el nivel secundario. Ahora bien, como contrapartida se advierte que la universalización en el acceso a la escuela no implica necesariamente el ejercicio pleno del derecho a la educación. Así, los datos de rendimiento interno en los sistemas educativos de la región indican que la escuela no logra que una significativa cantidad de estudiantes completen su educación obligatoria en los tiempos esperados. Asimismo, sectores académicos y organismos internacionales advierten que los sistemas educativos deben enfrentar aún el desafío de que los alumnos logren apropiarse de los saberes que ese sistema se propone transmitir y que la preocupación por la mejora de las trayectorias escolares y de los aprendizajes en ellas logrados se sitúa en las prioridades de la agenda política educativa de numerosos países de la región, y así lo señala la UNESCO. Otros académicos denuncian que los estudiantes establecen con la escuela y con sus aprendizajes relaciones de baja intensidad, como Kessler 2007, Teiche 2009. Es decir, no logran conectarse con los aprendizajes escolares, sentirse atrapados por ellos, encuentran dificultades para darle sentido a los mismos y para articularlos con otros aspectos de su vida. En ese marco, los diagnósticos académicos y políticos han coincidido en enfatizar que una vía de atención a esta problemática es la flexibilización y o modificación del formato escolar tradicional, es decir, hacer el esfuerzo de desnaturalizar y proponer otros modos de organización de los tiempos, los espacios, los agrupamientos escolares, así como también otros modos de organización, evaluación y acreditación de los conocimientos. En ese marco, en esta comunicación, se profundiza, o quiero profundizar en el vínculo problemático entre el sistema de prácticas que hacen a las instituciones educativas con su materialidad y sus particulares formas de ordenar y regular personas, tiempos, espacios y saberes, y los procesos de producción de saberes y subjetividades que allí acontecen. En esta comunicación, que es producto de mi investigación teórica, pero también empírica, argumentaré sobre la potencia de analizar los procesos de inclusión, exclusión educativa, a partir de la heurística de la categoría de dispositivo, concibiendo el sistema de práctica que configura las instituciones educativas de esa manera, como dispositivo. Asimismo, avanzaré una propuesta para dimensionalizar esa noción un poco abstracta. Para ello, en primer lugar, la debería diferenciar de otras nociones que son afines, que también han sido usadas para pensar la escolaridad, como una noción de gramática escolar y de cultura escolar. Luego, a partir de profundizar en el estudio de la noción de dispositivo, explicitaré la heurística de ese concepto, con especial énfasis en su carácter productivo, en su performatividad, es decir, su potencia para producir subjetividades, para producir inclusión y exclusión. Las investigaciones sobre el dispositivo escolar se remontan a la década del 90,
en la que la investigación educativa ha puesto el foco en aquellos componentes estructurales y estructurantes de lo escolar, es decir, aquellos elementos invariantes que organizan la experiencia escolar. La caja negra de lo escolar, como la definió Juliá en el 2001, ha sido conceptualizada según distintas tradiciones como forma, ahí lo encontramos a Laíre, a Finn, como gramática, ahí encontramos a Tiat y Cuba en el 2001, como cultura, Juliá, Viñaufrago, Escolano, y como dispositivo, en Querrien y Varela, en Varela y Álvarez Guría, en Varela en 1992, o dispositivo pedagógico en Langer y Grinberg y Langer 2003. Tanto el concepto de gramática como el de cultura escolar han sido categorías propuestas por el campo de la historia de la educación. La noción de gramática de la escolaridad, propuesta por Tyke y Cuba en 1995, surge del análisis de la historia de la escolarización y de la escuela de Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. La gramática refiere a modo de organizar las escuelas que se han convertido en prácticas habituales, en pautas que permiten a los actores escolares, particularmente a los docentes, cumplir con sus tareas de forma predecible. Se trata de prácticas que no se cuestionan, a veces ni se advierten, se dan por sentadas y resisten a los intentos de modificación de las mismas. Algunos de esos intentos realizados por Tyke y Kuban son las experiencias, por ejemplo, de no gradualidad, la flexibilización del espacio y del tiempo, el trabajo interdisciplinario y en equipo, entre otros. Componen esa gramática aspectos tales como la disposición y asignación de las aulas, o sea, del espacio, la división y empleo del tiempo, la división del conocimiento en disciplinas, los modos de evaluación y la graduación de los cursos en el currículum. El concepto de cultura escolar, por su parte, encuentra una referencia a los estudios de Juliá, como les decía, pero también refiere a la noción de culturas escolares, también refiere a esa noción Escolano y la historiografía francesa en general, por ejemplo, con Gervais en 1991. Ante la polisemia del término de cultura escolar, Viñaufrago propone definirlo como un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas, formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos sedimentados a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, de regularidades y reglas de juegos no puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas. Todas estas categorías coinciden en referir, tanto la de cultura como la de gramática, coinciden en que refieren a una serie de reglas y prácticas de profunda raigambre histórica, con capacidad de regular las conductas, los pensamientos, los gustos estéticos y el trabajo de quienes habitan la escuela y que definen lo que para la mayoría de los actores sociales es una escuela, operando en el registro de lo obvio, en un registro de lo obvio y natural. Asimismo, esas nociones han resultado particularmente fértiles a la hora de explicar el comportamiento que las instituciones educativas y sus actores ante las reformas gestadas en los niveles centrales, o ante la incorporación de la novedad, tal es el caso de los medios de comunicación electrónico, o las nuevas tecnologías de la información, o el celular y la computadora. Nosotros suponemos que también explica la resistencia a la incorporación de nuevas perspectivas, como por ejemplo la perspectiva de la inclusión educativa. En nuestras investigaciones optamos no por el concepto de gramática o de cultura, sino por el concepto de dispositivo, y esto es un poco lo que traigo para discutir aquí, para pensar esas mismas dinámicas y problemas. Tal concepto, el de dispositivo, cuenta con la bondad de ser coextensivo a las nociones de gramática y cultura en los componentes o elementos de lo escolar que contempla, en su modo de aproximación histórica a la problemática y en sus preocupaciones también. Pero suma a esas nociones una lectura más relacional y estratégica, y esa es su principal bondad. La lectura disposicional, como se verá, contempla los componentes considerados por las nociones de gramática y cultura, como es la relación del espacio, del tiempo, de las personas, de los saberes, etc. Al igual que ellas implican una lectura histórica, y se preocupa por las continuidades, persistencia y por la creación de novedad en el devenir escolar. Asimismo, por su carácter relacional, permite dar cuenta de las múltiples imbricaciones que se establecen entre todos esos elementos destacados por los estudios de gramática o cultura escolar, así como también pone en valor el carácter estratégico que se juega en cada configuración de esos elementos, en sus resistencias a modificarse, en sus transformaciones, y ahora voy a profundizar sobre esto.
El concepto de dispositivo ha sido en los últimos años considerado un término técnico decisivo en la estrategia de pensamiento de Foucault, dice Adamés, y una de las herramientas conceptuales más poderosas introducidas por ese autor. También ha sido una categoría sumamente productiva, tanto por su amplia utilización en el campo de la investigación empírica de las ciencias sociales y humanas, como por los esfuerzos hermenéuticos por precisarla, a las que dio lugar, entre los que cabe destacar las obras de Deleuze, primero la de Agamben y Espósito luego, pero también otros intelectuales europeos como Badía, Carbón, Ramson, entre otros, por intelectuales norteamericanos como Mussolini, Beuskar y Pivet, y también por intelectuales latinoamericanos como García Fallo, Boyame, Cadalla, entre otros. Cabe aclarar que la presencia de un pensamiento disposicional es advertida en la obra de Foucault, aún sin la referencia al término de dispositivo. Muy a menudo, cuando Foucault aborda cuestiones sobre el nivel de análisis disposicional, emplea conceptos alternativos, como mecanismos, técnicas, tecnologías, sistemas prácticos, relaciones discursivas. Todas ellas, a mi modo de ver, aluden al mismo pensamiento disposicional. La noción es tan relevante en la obra de Foucault como escurridiza, salta de un dominio a otro, de la cárcel a la sexualidad, de la ciencia a la arquitectura. En ese carácter escurridizo se funda su mayor dificultad y es motivo de las principales críticas, ya que resulta sumamente difícil dimensionar el concepto, por lo que termina transformándose en una categoría totalizadora. Todo es dispositivo, entonces nada lo es. Pero bueno, ¿qué implica pensar mejorar en términos de dispositivo? Responder a la pregunta qué es un dispositivo no solo ha ocupado a varios pensadores, como les decía, sino que fue ella una interrogación realizada al propio Foucault allá por la década del 70. Y Foucault lo define en esa entrevista de la siguiente manera. Dice, lo que trato de situar, de esta manera que es icónica, ¿no? Que todos lo conocemos. Lo que trato de situar bajo este nombre, en primer lugar, es un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. El concepto de dispositivo sigue apareciendo en la obra tardía de Foucault, así que así en qué es la ilustración, referirá al mismo en términos de sistemas prácticos, sosteniendo que el análisis ha de ubicarse no en las representaciones que los hombres se dan a sí, de sí mismos, ni tampoco en las condiciones que los determinan, sin que ellos lo sepan, sino sobre aquello que hacen y la manera en cómo lo hacen. Es decir, por una parte, las formas de racionalidad que organizan la manera de hacer, y por otra parte, la libertad con la que actúan en esos sistemas prácticos. En síntesis, la dimensión praxeológica explicitada en el concepto de dispositivo formulado en los 70, que identificamos en el viejo concepto de relaciones discursivas, reaparece en la década del 80 con el concepto de sistema práctico. Entonces, analizar un dispositivo supone reparar, como dominio de referencia de nuestra investigación, elementos con una materialidad por demás heterogénea: discursos, instalaciones arquitectónicas, leyes y reglamentos, enunciados científicos, etcétera, etcétera. Tan difícil resulta definir algo en común entre esos distintos elementos que Deleuze, por ejemplo, los connotará como una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal, líneas de naturaleza diferente. Lo valioso, excelente conceptual es que habilita la posibilidad de tratar como un solo conjunto elementos tan distintos. Elementos, hilos de una red, en la que cada uno posee una estofa diferente. Líneas que se enlazan, cruzan y forman nudos. Trata de estudiar una red, un ovillo, en la que los distintos elementos que la componen se vuelven relevantes en relación de uno con otros. El dispositivo se define a partir de un criterio de posición, de posición. Así, a los fines analíticos, interesa además de la descripción de esos elementos, establecer las relaciones y las imbricaciones que se dan entre esos elementos. El dispositivo, en aclarar esto, tiene una profunda naturaleza relacional, ¿sí? No es un concepto sustancial. Aunque el dispositivo es algo, no es una cosa. El carácter heterogéneo y relacional de los elementos del dispositivo llegan a advertir, en verdad ahora, llegan a advertir la condición dinámica que el análisis de la experiencia escolar debe asumir.
Tal dinámica nos enfrenta a otra característica de análisis del dispositivo presente en los textos foucaultianos y resaltados por sus exégetas. El análisis disposicional supone pesquisar tácticas, maniobras, acciones, tendiente a orientar el fin estratégico de todo dispositivo. Las prácticas que conforman el dispositivo resultan arreglos contingentes que surgen para resolver un problema de gobierno, así como los sucesivos ajustes y correcciones necesarios para cumplir con esa tarea. Ese proceso de corrección permanente es lo que Foucault denomina sobredeterminación funcional, proceso que produce el perpetuo relleno estratégico, allí donde se producen las fisuras que el programa no puede prever. Ahora bien, ¿qué es lo que resiste y escapa a esa operación del dispositivo? ¿En qué consiste ese exceso que genera que aquel siempre esté reoperando? El dispositivo escolar en su operación, en su estrategia, en su juego, produce las propias resistencias y los propios excesos que le exigen reoperar sobre sus efectos. Es decir, el carácter, porque aquí, digamos, el dispositivo tiene un carácter dual, y eso quiero marcarlo, digamos. Cuando Foucault pone junto al funcionamiento estratégico la evidencia del fracaso de la estrategia, lo que está hablando aquí es que sobre lo que reopera el dispositivo es sobre el propio síntoma de su propia operación, ¿sí? Es el síntoma que toda gestión, todo gobierno, toda regulación, es el no todo, esa dimensión parcial que tiene el efecto del dispositivo, lo que va a hacer, digamos, reaparecer ese efecto sobre el cual va a reoperar, ¿sí? Uno puede pensar que la reificación de una serie de otros a los cuales hay que incluir no es otra forma que la expresión de ese síntoma, de aquello que el dispositivo en su operación deja como resto y sobre lo cual vuelve a operar. Pero además, el dispositivo, además de este fin regulador del dispositivo, hay una autora argentina, residente en Ecuador, Cadaya, que en sus estudios sobre el Estado va a explorar la noción del dispositivo desde una perspectiva estético-política. Y se va a distanciar de las lecturas de Agamben, recuperando la interpretación de Deleuze de dispositivo y enfatizando en el conflicto intrínseco del dispositivo al entenderlo, siguiendo a Shirler, como una forma viva que se origina a partir de la conflictiva relación entre la dimensión normalizadora, reguladora y disciplinante del mismo y la sensibilidad, la vida material de los hombres. Sostiene que el dispositivo no funciona tanto como una red que captura, sino más bien como una experiencia sensible que resulta de la articulación de maneras de ver, sentir y pensar. Se trata de problematizar los diferentes tipos de experiencia sensible que propician los dispositivos. Así, pesquisar lo escolar desde la lente del dispositivo supone considerar en primer lugar el sistema de prácticas que hacen a la escuela. Aquí se indagará los elementos heterogéneos que conforman el dispositivo, que son del orden de lo dicho y de lo no dicho, y las relaciones que esos elementos mantienen entre sí, la red que configura. Pero también supone avanzar en las dinámicas y tensiones entre regulación y emancipación. Por un lado, atender las resistencias que surgen ante la racionalidad o normatividad del sistema de prácticas. Pero por el otro, reparar el interjuego entre las formas de poder, juridicidad, saber y subjetividad procedentes de otros espacios estructurales de acción social que coinciden en lo escolar. En este punto, interesa ahora demorarnos y profundizar en la heurística de los efectos del dispositivo escolar. Para ello profundizaremos en un concepto que da cuenta de la potencia creadora o productora del dispositivo, esto es su performatividad. La noción de performatividad, cuadro también, como esa nueva y fea palabra, como dice Marshall en el 99, y como como la caracterizó Austin, tiene su origen en el campo de la filosofía del lenguaje, pero ha sido retraducida y circulada entre autores, objetos o espacios diversos de investigación disciplinaria. La obra de Austin es bien conocida, este lingüista y filósofo del lenguaje propone su teoría de los actos de habla, reparar en ciertos tipos de enunciados que no pretenden describir o constatar una realidad, sino producir efectos, realizar o transformar un estado de cosas, es decir, los enunciados performativos. A lo largo de su obra, Austin irá de un concepto de performatividad como calidad pura, atribuida a enunciados específicos para llevar el asunto al espesor pragmático de toda expresión. Reparará así en las condiciones que regulan la producción de efectos de los enunciados performativos, es decir, en el contexto en que aquellos son producidos. No todo enunciado tiene el mismo efecto. Describirá dicho concepto, perdón, dicho contexto de enunciado,
como un conjunto de convenciones que normativamente asignan efectos a determinadas acciones. Tiene que existir un procedimiento convencional aceptado que posea cierto efecto convencional y que deba incluir la expresión de ciertas palabras por ciertas personas en ciertas circunstancias para que el enunciado sea performativo. El concepto de performatividad de Austin fue sujeto a reconocimientos, críticas y retraducciones por Searle, por Bourdieu, por Butler, por Calonne, entre otros. Y en sus desplazamientos fue mutando, ¿sí? Derrida, por ejemplo, apuntó a que las condiciones que esgrime Austin se encuentran centradas en un contexto de emisión idealizado, cerrado, inmutable, cuando en realidad estos son abiertos y cambiantes. Butler, en sus estudios sobre la performatividad del género, recuperará los aportes derridianos, enfatizando en que la fuerza performativa reside en el carácter iterable del discurso. Para esta autora, una expresión performativa tiene éxito en la medida en que tenga por sustento y encubra las convenciones constitutivas que la movilizan. Funciona como la historicidad acumulada y disimulada de la fuerza. La producción de rasgos subjetivos, en el caso de Butler referidos al género, advienen de la cita obligada de una norma, una cita cuya compleja historicidad no puede disociarse de las relaciones de disciplina, regulación y castigo, dice Butler. Esta autora agrega que el efecto performativo se sostiene en una constante performance, actuación iterable. No se trata de acatar la norma, sino de actuarla, de imitar gestos y prácticas. El efecto de acciones reiteradas sustantiviza y naturaliza los rasgos subjetivos. La performatividad consiste en la reiteración y actuación de normas que preceden, obligan, exceden al actor, y en ese sentido no pueden considerarse el resultado de la voluntad o la elección del actor. Como se advierte en este desarrollo, el dispositivo tiene la capacidad de crear una propensión a ciertos tipos de actos, una tendencia a que algunas cosas simplemente sucedan y lo hagan de una cierta manera. Se trata de la performatividad del dispositivo, es decir, la capacidad de los dispositivos de reconfigurar los actos y sus prácticas y los espacios de negociación y de juego que ellos abren. Deleuze, Mallarmé, Boyan, Agamben, entre otros, enfatizarán que el sujeto, ¿sí?, sería un efecto, ¿sí?, o un producto de los dispositivos. Cada dispositivo produce una subjetividad que les correspondiente. Las estrategias de regulación de las conductas, los pensamientos y los gustos operan como un espejo que produce subjetividad mediante una corrección permanente tendiente a un ideal performado o formado por ese mismo juego. Esto es lo que Macherey denomina la inmanencia de la norma, que no nos permite pensar en términos de relaciones represivas ni objetivar la norma más que en sus efectos. La norma es realmente un conjunto de efectos, ¿sí? En sus últimas obras, Foucault aportará precisiones sobre los grandes dominios sobre los que los sistemas prácticos o dispositivos operan, performándolos. Esos son, y textual esto, performan el dominio de las relaciones de control sobre las cosas, el de las relaciones de acción sobre los otros y el de las relaciones consigo mismo. Para finalizar, una posible estrategia metodológica para pesquisar el dispositivo escolar. Esta opción teórica realizada precipita la opción de un marco metodológico inscripto en la tradición interpretativa hermenéutica crítica de la investigación en ciencias sociales y humanas, tradición denominada, más allá de la inconveniencia del término, como perspectiva cualitativa. La adhesión a las categorías propuestas y el espacio intelectual en el que surge supone abrazar ciertos supuestos ontoepistémicos, los que voy a procurar explicitar a continuación. En primer lugar, se reconoce que todo objeto de indagación en el campo de las ciencias sociales y humanas tiene especificidad radical, ser el mismo siempre una construcción sociohistórica, epocal y discursiva. Esto implica asumir que el investigador no accede a las cosas, a los hechos, a objetos predados, sino a la experiencia situada, histórica y discursiada, ¿sí? Conocer que científicamente, desde esta perspectiva, reconstruir con las reglas y convenciones propias del paradigma epistemológico del investigador, sentido ya producido en la escuela, ¿sí? Acerca de los aprendizajes, la inteligencia, los saberes, la educabilidad, etcétera, etcétera. Estos sentidos exceden el campo del lenguaje hablado. En nuestro caso, buscamos sentidos actuados en múltiples prácticas y rutinas, cementados en la construcción de los espacios escolares, ordenados en los tiempos, expresados como disposiciones subjetivas para hacer, para conducirse, para valorar el saber escolar y por extensión a la escuela misma. Se repararán lo expresado en las palabras, pero también lo no dicho, lo actuado. Eso es obra
Eso que sobre la escuela se dice y que se plasma en documentos diversos, leyes, currículos, proyectos educativos, textos, acuerdos escolares, etc. Pero también eso que adviene de las interacciones que se dan en esa realidad colectiva que es la escuela. La reconstrucción que realizamos de la investigación implica una interpretación, una nueva versión, una traición, ¿sí? De esos sentidos. Ahora bien, la perspectiva hermenéutica a la que se adhiere no es alegórica, no busca descifrar intenciones ocultas, no se trata el discurso como signo de otra cosa. La tarea crítica consiste en interrogar la configuración de esos sentidos, en evitar darles consistencia, en dar cuenta de su carácter de constructos sociohistóricos y estratégicos. Advertidos que toda actividad cognoscente y el método de investigación en tanto una de esas actividades supone un cierto régimen de resonancias y visibilidades, ¿sí? En lo epistemológico, pensar lo escolar en términos de dispositivo permite eludir ciertas antinomias clásicas del pensamiento social, tal es el caso de la dicotomía entre lo macro y lo micro, lo social y lo individual, la agencia y la estructura, lo general y lo particular, lo actual y lo pasado. En relación a la primera antinomia, ya en el 2015 afirmábamos que el pensamiento disposicional supone cierta escala de abordaje, escala que delimita lo escolar ya no mirando el sistema educativo, solo el sistema, ni solo la institución, ni tampoco solo la íntima relación del docente con los estudiantes, o de los estudiantes entre sí, o de los adultos entre sí y de cada uno con sí mismo, sino un poco más acá y más allá de cada uno en esa red que vincula la estrategia de biopolítica, que es la estrategia de cómo organizar la educación de la masa infantil, con la micropolítica de la vida cotidiana y su producción de subjetividad. Una mesoescala establece enlace entre los niveles macro y micro, buscando captar la complejidad de la configuración de la experiencia escolar. Asimismo, el análisis disposicional asume una concepción no antinómica entre individuo y sociedad, por considerar imposible de reducir a un término primero o original, si este el yo, que debería estar instalado en su propia conciencia para abrirse entonces a la del prójimo, o bien sea por el contrario la sociedad, que preexistiría como totalidad al individuo y donde ésta apenas se desgajara conforme adquiriese la conciencia de sí. El sistema de prácticas que analizaremos, y voy terminando, los sentidos que de las mismas advienen y los que se sostienen ya no son ni atribuibles a individuos ni sobredecodificables por significados colectivos. Los hombres no son precedidos por estructuras totalizantes e independientes de ellos mismos, decía Guattari. No están por conventos estructurados, sino que agregan en la acción social estructuras efímeras o duraderas, pero siempre cambiantes. El concepto de estudiante, el de docente, no refiere a personas o individuos, sino a una condición de sujeto, de entre otras posibles, niño, menor, aprendiente, discapacitado, inteligente, joven perteneciente a pueblo originario, etcétera, etcétera. Se concibe al sujeto como efecto del discurso, la acepción que venimos sosteniendo del discurso como sistema de prácticas, a su vez como condición de posibilidad para modificar y transformar esas prácticas discursivas que lo someten. Abordar lo escolar en términos de dispositivo implica hacerlo en términos profundamente relacionales e históricos, es decir, en términos en términos, es decir, en absoluto o para nada, en términos sustancialistas o esencialistas. Así interrogamos las prácticas actuales, las que han sido contemporáneas a nuestras investigaciones, preguntándonos a cada instante por la historicidad, por esa historicidad que constituye y supone nuestro propio presente. Este recurso al histórico también sirve para operar como vigilancia conceptual, la cercanía y familiaridad con la escuela, al propio horizonte de historicidad del investigador, complejiza, vuelve difícil identificar efectos de ese presente histórico en la lectura. ¿Sí? Entonces, pesquisar el carácter performativo del dispositivo escolar supone reparar dentro del sistema de prácticas escolares en aquellas que cumplen con un doble carácter. Por un lado, han adquirido el estatuto de convenciones normatizadas y por otro lado, constituyen performance, es decir, que se traducen en gestos, actos que estudiantes y docentes despliegan, son repetibles y actuables. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, digamos. Nosotros estas prácticas las encontramos en los textos prescriptivos, es decir, en aquellos textos que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe, ¿sí? Muchas veces esos textos adquieren formas de normas, pero también
Nos ha resultado muy interesante describir cómo ese sistema de prácticas y sus dinámicas se materializan en casos particulares, es decir, en instituciones educativas especialmente seleccionadas. Estar ahí, en terreno, resulta particularmente fértil para advertir cómo se generan estas convenciones normatizadas y estas performances. En la observación directa de la cotidianidad escolar, la unidad de observación queda constituida por lo que acontece, por lo que docentes y estudiantes realizan en distintos espacios escolares. Hasta aquí, digamos, lo que yo quiero expresar es que entiendo que mirar lo escolar en términos de dispositivos es una puerta sumamente interesante, y mirarlo en estos términos profundamente históricos, profundamente relacionales, de múltiples elementos, en términos estratégicos y en términos productivos, con su carácter performativo, permite entender cómo se produce, ¿sí?, este efecto de inclusión o exclusión, ¿sí? Cómo se produce esa otredad, sobre la cual se reopera, ¿sí? Pero también cómo se producen esas líneas abisales, diría Boaventura, que van a dividir y van a poner de una parte esta línea a los que quedan dentro, ¿sí? Y por fuera de esta línea a los que quedan por fuera y sobre los cuales hay que reoperar. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero haber estado bien con el tiempo y espero luego poder mirar la presentación por YouTube y retroalimentarme con las consultas, con los pensamientos, con los comentarios que el público presente genere y también, por supuesto, en el diálogo que en el encuentro con mis colegas que con los que comparto este panel se produzcan. Muchas gracias.